Soy Yolanda Moto, soy la presidenta de la asociación y lo que vais a ver aquí es pues la presentación de un proyecto que estos jóvenes, algunos tan jóvenes, hemos creído que Fuenlabrada era necesario para que la integración del africano, del guineano en concreto, sea completa dentro del municipio de Fuenlabrada. Y entonces decidimos crear Guineavanza y vamos a ir dando pasos para que la integración sea completa. Guineavanza consta de tres partes. Una de ellas es la parte social, que engloba pues, todo lo que es el proyecto asociativo. Otra es la parte política, que bueno, no nos tenemos que engañar, somos guineanos. Y si ustedes conocen un poco la historia de nuestro país, Guinea hace muchos años está viviendo una cruel dictadura y dentro del área de la política vamos a combatirlo también. Entonces, Esther, que es buena conocedora de ello, pues nos va pues a dar unas pequeñas pinceladas de qué es lo que se está haciendo hasta el momento en ese apartado. Así que Esther, cuando quieras. Buenos días, yo soy Esther Mozo. Somos hermanas. Y bueno, dentro de la parte política que desarrollo en la asociación, nosotros bueno, pues estamos haciendo una labor de concienciación social. Es decir, que los más jóvenes, los muchos más jóvenes que nosotros, pues que tengan un sitio donde poder venir a escuchar a mayores, contando historias de sus antepasados, de cómo se vive y cuál es la situación que se vive en estos días y cómo pretendemos o queremos combatirla o erradicarla, también me atrevo a decir. Después estamos poniéndonos en contacto con grupos de políticos de la oposición que ya hemos hecho una ronda de contactos, nos hemos entrevistado con ellos, que ven esta parte muy positiva y nos han brindado todo su apoyo y con ellos también vamos a trabajar fuertemente. Y luego, bueno, pues otro apartado dentro del tema político es trabajar el retorno en libertad con a Guinea Ecuatorial por todos los guineanos exiliados y por todo el que no, hasta ahora no pueda volver a Guinea Ecuatorial. Luego, si queréis, desarrollamos un poquito más. Pero vamos, a grosso modo, esto es una parte que estamos trabajando. Y me queda otra parte, que es la parte de difusión, es la tercera parte en la que, pues, en que se forma esta asociación. La parte de difusión en el canal interactivo, que la persona que mejor lo puede explicar, pues es el que lo diseñó, que es Francisco. Entonces nos va a dar también unas pequeñas pinceladas de lo que hacemos en el canal interactivo. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación y yo como responsable de la difusión os comentaré por aquí la gente sentada nos dimos cuenta de que la sociedad guineana no estaba informada sobre las cosas que pasan en nuestro país. Aun siendo una colonia española, no se dice nada, se informaron a los medios de televisión, radio, prensa, sobre las cosas, las realidades que pasan en nuestro país. De ahí, nosotros, yo diseñé la página online, SWS, que iba a ser la página que taparía, ¿vale?, este vacío informativo que llevamos subiendo desde hace mucho tiempo por los guineanos en nuestro país. Donde nosotros enfocaríamos o difundiríamos todas las actividades sociales, culturales, deportivos y bueno, que hacemos aquí los guineanos en España. De hecho, tenemos aquí con nosotros a una de las pintoras que han decorado esta estancia en estos cuadros, que luego nos contará sobre esos cuadros, ¿no? Y bueno, para acceder a esta página, la dirección, si quieres apuntarlos, es www.tv.es. Y bueno, pues nada, espero que os metáis y conozcáis más sobre las actividades que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, ha comentado un poquito sobre Maika, la que está hablando de Maika, y es que nos pareció muy importante que Maika hoy tenía que estar aquí, porque aparte pertenecía a la parte joven
de la asociación, la parte puramente joven, es una artista. Les podría comprobar los cuadros son de ella y quisiera que nos dijera algo. Venga. Hola, buenos días. Pues nada, como han dicho mis compañeros, mi nombre es Mónica Pecheva y soy la pintora o artista de esta asociación. Y nada, les contaré un poco cómo empezó todo. Empecé a pintar, creo que sobre los 8 años, más o menos. Tuve mucho apoyo de mis padres, apoyando bastante, y nunca me pusieron ninguna pega ni nada. Y como podéis observar, pues utilizo bastantes técnicas. Me encanta mezclar la técnica mojada con la seta. Y la seta está en óleo, los acrílicos, las tinteras. Y la seta me dedico más al carboncillo y al lápiz. Preguntaré que todos son pintados, sí, todos. Me gustan los paisajes, las casas, pero prefiero plasmar en un papel lo que nuestros ojos pueden transmitir, lo que una persona puede transmitir a través de ellos. Y nada, espero que les guste y gracias. Gracias, Maika. Bueno, pues ahora sin más preámbulos, vamos a poner el vídeo de presentación de la asociación. Ahí vais a poder ver, todo lo que nosotros os hemos contado aquí con palabras. Después se abrirá un turno de preguntas para quien quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda o quiera consultar cualquier cosa. Y pues bueno, sin más dilación voy a apagar las luces, que nadie se duerma, por favor, porque es un vídeo muy entretenido. Os va a gustar, espero. Queridos amigos, se preguntarán quiénes somos, de dónde venimos, qué vamos a hacer y lo más importante, nuestro objetivo. Somos un grupo de personas que vienen de... Efectivamente, del continente africano, concretamente de un país muy pequeño, Guinea Ecuatorial, con tan solo 500.000 habitantes. Nosotros los integrantes de Guinea Avanza tenemos una serie de sentimientos en común que queremos compartir. Promover e integrar la cultura y costumbres africanas con las que coexisten en la sociedad española y poder crear así un espacio donde exponer inquietudes, experiencias, sentimientos y proyectos. Y para su consecución ya creamos un canal interactivo que nació el 3 de mayo del 2009. Bajo la dirección de un equipo muy joven de personas, quisimos plantear que también en esta sociedad los africanos contamos. Se trata de un canal que se emite en internet, hecho por y para los guineanos, cuyo objetivo principal es hacer la necesidad de información y de comunicación que tenemos. SBM Studios se divide en diferentes secciones con temarios muy distintos, entre los que se ubica un espacio dedicado a la sociedad guineana en el que se realizan reportajes sobre empresas creadas por guineanos como son las discotecas, peluquerías, tiendas y además se cubren distintos eventos. También existe un apartado dedicado exclusivamente a la política. Una de las secciones que más atrae a los jóvenes es la de 321 Guinea Music, en la que se expone música producida por cantantes, DJs y productores guineo-ecuatorianos, y así también se emiten algunos de sus conciertos en directo. En cambio, las personas mayores prefieren el apartado de recuerdos, en el que se repasa la historia reciente de Guinea, partiendo de las últimas décadas de la colonización española, contadas por sus propios protagonistas. El gobierno quiere introducir la revolución dentro de la residencia. Aquí hay que dar clases en dialecto fam. Pues entonces, ¿cómo los profesores que son españoles, uruguayos, chilenos, van a hablar en fam? Entonces me ven como si fuese un opositor a la revolución. La sección que más éxito tiene es la de Guinea Oye, en la que personas de todas las edades envían mensajes a quienes desean. Hola, soy Harry. Un saludo para Sara, que eres mi amor. I love you so much. Estoy enamorado de ti desde el día que te conocí. Desde Guinea Avanza vamos a desarrollar actividades diversas, entre otros, talleres de arte africano,
donde mostraremos a todo el que quiera participar la pintura, la escultura africana. Talleres de moda. Con ello vamos a sugerirles que prueben alguna ropa típica africana, en lo que llamaremos mercadillo. Será interesante ver cómo una ama de casa de Fuenlabrada viste un lapá, denominación de la ropa típica africana, para mujer, o popó, que es la denominación típica para el hombre. Taller de cine, donde conoceréis nuestra creatividad, mostrando una película semanal y demostraremos las diferencias entre el cine europeo y el cine africano. Tienes razón, peinar de nuevo. ¿Y un traje nuevo? Sí. Los pendientes también son nuevos. ¿Y los zapatos, la cadena, hasta el reloj, como tiene que ser? Vaya cambio, mujer. ¿Dónde has encontrado el dinero? ¿Te ha tocado la lotería? No me ha tocado la lotería. Pero tampoco puedo estar así. Soy una chica joven. Quiero vestirme como las demás. Crearemos una biblioteca de intercambio de libros. El niño español y el niño africano intercambiarán los cuentos que ya no utilicen. Y con el inicio del curso escolar, montaremos un mercadillo de libros. Quisiéramos que cada Navidad, ¿por qué no?, viniesen también a nuestra asociación los Reyes Magos. Y que a los niños les dejaran muchos regalos que recogeremos y repartiremos. También trataremos eventos especiales como la celebración del Día de la Independencia de nuestro país, Guinea Ecuatorial, y el Día de África en general, donde queremos que nos apoyen todos ustedes con su participación. Colaboraremos con organizaciones benéficas como la Cruz Roja en la recogida y posterior entrega de ropa y alimentos. Expresaremos nuestro apoyo al Día Mundial del SIDA. Día de la Mujer Trabajadora. Día contra la Violencia de Género. Víctima del amor. Solo quiero ser una mujer. Y por supuesto, estamos a vuestra disposición para acudir y participar en actividades de vuestras asociaciones. Dejamos claro que la Asociación Guinea Avanza respeta las ideas políticas, religiosas y pensamiento moral de cada uno de sus afiliados. Acogeremos todas las voces africanas afincadas en España e intentaremos a través de la asociación llevar el sentir de sus almas, que tengan un sitio y entorno donde se sientan identificados y comprendidos. Finalmente, el deseo de esta asociación es hacer que día a día las barreras que separan estas dos culturas se rompan y europeos y africanos se unan en una sola voz. Pues como habrás podido observar, hoy era un día para que esto se pudiera dar. Hoy era un día en el que podían haber asistido a esta presentación las asociaciones CUBIS, la de Barrio B, la de la asociación por los CUBIS. Bueno, hoy era el día, no ha venido ningún juego. Como más o menos no lo imaginábamos, nosotros tenemos ya la semana que viene reuniones concertadas con ellos, concertadas. Nos hablaron que si no podían asistir hoy, la semana que viene habríamos una ronda pues, para podernos sentar y unirnos, hermanarnos, porque es cierto que aquí en Fuenlabrada somos muchas asociaciones indígenas muy pequeñas
y lo que pretendemos con Guinea Baja es hermanarnos, unirnos. Y somos muy pequeños, somos muy pocos. No fue la verdad, si encima nos dividimos, pues lo que logramos es el efecto que no queremos, que en nuestro país todavía siga existiendo esa dictadura de la que hablaba antes, ¿no? Porque el presidente se piensa, sabe de esa, de esas diferencias, ¿no? Entonces, Guinea Baja va a intentar unir a todos los guineanos. Antes de que se me olvide, yo quería agradecer a UPyD que hayáis venido. De verdad que os lo agradezco muchísimo. ¿Eh? Y contar con nosotros para lo que queráis. Y aquí hasta el 22 de mayo podéis contar con nosotros. Y posteriormente, no dejéis de contar con nosotros para otras cosas. Vamos a ir encantados. Muchas gracias a vosotros. Tenéis un proyecto muy bueno. Un proyecto que integra, que nos separa, y podéis contar evidentemente con nosotros porque es base de nuestra ideología, es unir y no separar. Vais a conseguirlo, pero yo no os lo digo, va a ser complicado. Pero os animo que vais por lo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también dar las gracias a algunos de los líderes que han estado luchando, mucho, que lo han estado luchando, para que Guinea Ecuatorial sea un país libre, democrático, está aquí con nosotros, se ve el momento. Y bueno, pues, no, 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 no,